director del Centro Educativo Armando Caimares. Le damos las gracias al licenciado Danilo Medina, presidente de la República. Gracias también al Desarrollo Fronterizo, la persona de Tito Bejarán, a la Fundación Ramiro García, a todo el equipo técnico y médico que nos acompañaron en la mañana de hoy. Le damos las gracias, sinceramente, por esta gran obra de este proyecto, Ver Bien para Aprender. Proyecto este que viene a llenar las expectativas de muchos niños de la línea fronteriza que, escasos de recursos económicos, quizás no pudieron adquirir un lente o una cirugía, pero gracias a Dios, a la visión de este equipo y al presidente, pues se le va a resolver esta situación que ameritan estos niños. Al programa Ver Bien para Aprender, auspiciado por la Fundación Ramiro García, apoyado por la Presidencia de la República, el Instituto de Bienestar Estudiantil de INAVIE, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, la DGDF, así como las instituciones que de alguna manera han apoyado este programa que viene a beneficiar a los niños y niñas de nuestra zona que tienen problemas de visión. Para agradecer de todo corazón al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, a la Dirección General de Frontera, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y a la Fundación Ramiro García por este programa tan bonito, Ver Bien para Aprender, que han traído a nuestro centro educativo y a los centros de nuestro municipio a favor de nuestra población estudiantil, que es una población pobre, muy necesitada, que no tiene acceso a la salud visual. Esto es un programa que tiene un precio inmenso porque beneficia a nuestros niños con problemas. Estamos sumamente agradecidos y queremos solicitar que en el próximo programa, exhortarle al presidente de la República que cuando vuelva, incluya a nuestros maestros con el programa Ver Bien para Enseñar, ya que ellos también necesitan y tienen, aquí hay poco acceso a la oftalmología, para que nuestros maestros puedan impartir una educación de calidad, ya que nuestros niños van a ver bien, necesitamos que nuestros maestros también vean bien para que puedan enseñarles bien. Thank you.
excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, también al Ministerio de Educación, a Frontera, a la Fundación Ramiro García, que han hecho una unión para que este programa sea desarrollado a nivel de país.